Hey, ladies and gentlemen, coming to America, I have called you here today to officially hand you the copies of your book. All right. I am so proud of you all. All of you. Even though this is not the first time I do this, I always get emotional because I know that you work very hard. And because you work very hard, you have your reward, okay? Today you are officially student authors. You are authors of a book. Now I say this because you did not just write a story in the book. You are an author of a book. This is not my book. It's our book. So be careful with saying, yo tengo una historia de un libro. No, tú eres autora o autor de un libro. Everybody here is author of this book. I want you to receive that. This is powerful. Okay? El tren de la nave. Okay, mira esto. ¡Qué bien! Now, I wanna, this is este fue el trabajo de Olga y un equipo, pero. Yeah. This is just incredible, so beautiful. Así que, vamos a comenzar. Let's begin giving you the book, handing you the book, and we're going to do it, you know, the executive committee, and then we'll give everybody their book. Everybody's going to get two copies. Todo el mundo le va a dar dos copias. Es suyo. You can do whatever, you know, treasure it. You know, esto es un tesoro. You know, I say this so much, but you know how many people go through life dreaming to have a book? And you have a book before you graduate from high school. And the kids that did it last year have two books. So I'm extremely proud of all of you. I want to make sure I have your eye. All of you. Okay. Your eye. All right. So, vamos a comenzar con la presidenta del club, president of the club, Olga González. Eso. All right. The vice president, Mr. Alexander. Yes. Alexander, todavía se está viendo. Daniel is Coriano, my secretary. Our treasurer. Paula Quiñones. The History Maker. Thank you very much. Y te río, por favor.
Avienta para la foto, ¿ok? A ver, sonríe. Ponte la cabeza. Toma. Por fin. Azúcar es más fácil. Azúcar. Vamos a tener una foto grupal con los libros. Ahí te la aguanté sola, pobre María, bendito.
You can take both books. Ay, la señal. What are we going to do? This is good right here for now. And then we can do another outside one. So go around the table. Bueno, gracias a todos por conectarse, los que se conectaron y los que lo van a ver luego. Este es el Club de Coming to America, la tercera edición, entregando el libro hoy aquí en la escuela Osceola High School. Así que muchas gracias a todos. Get closer. Okay, let's close this up a little bit. Okay. Okay, there we go. That's cool. I want to see all the faces. There we go. These ladies hiding again. Okay, nice. Nice. Hold on. Keep smiling. Keep smiling. Say Jesus. 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 Cristo. Cristo. Sonríe. Keep saying it. Okay. I'm not seeing you, Mr. Hernandez. Mr. Hernandez, can you stand up here? Right here. There we go. Nice. And then you're kind of side. Good. Okay. Ready? And then, okay, good. I see everybody. Nice. I've got the book right in front. Okay, Jesus, Jesus, Jesus right here. Jesus. Okay. You want to make funny faces too? Nice. I'll just take it. Nice. Okay, there we go. How about Mrs. Hernandez? No, go. You're part of this. When did you hold it? Yeah. That right here in front of Mr. Your costume. Aww. And then bring it closer. And then stand like almost behind her. Okay, good. There we go. Nice. I got everybody? Yep, I do. Okay. Nice. Okay, here we go. Nice. Okay. Keep smiling. I'm just taking a whole bunch and then I'll look it all, okay? And I shoot crooked sometimes. There we go. Thank you. Thank you. Any other picture requests or whatever? Yeah, what about Stephanie? Stephanie, okay, okay. Families, friends, mis parejas, solamente. Alexander, no, será la otra. ¿Cómo? Dile algo en el video. Sí. Dale like, dile algo.
como autor de como vicepresidente del Club Coming to America y autor de la tercera edición de Coming to America, les invito a que vayan el 18 de abril a la presentación que tendremos en Osceola High School en el auditorio. Y estamos muy agradecidos con Dios y con el profesor Hernández de que nos dio la oportunidad de que tengamos un libro y que seamos autores. Pues gracias por sintonizarnos, de verdad que ha sido una gran experiencia poder escribir, poder publicar las voces de nuestros estudiantes, las experiencias que ellos han tenido al transicionar de sus países de origen aquí a la Florida, plasmado en un libro con todas las de la ley, un libro publicado para impactar, para bendecir y para instruir, para que conozcan la historia, para que escuchen las voces de estos estudiantes que nos están hablando con nosotros y por sintonizando. Y quédense pendientes porque en 2 días vamos para Nave, en 2 días. Y queremos que usted continúe con nosotros para que escuche de las gran y gratas experiencias que tenemos para compartir con todos ustedes. Yeah. Una palabra. Como esto, como autora del libro Coming to America en tu tercera edición, dinos algo. ¿Cómo te sientes? Estoy súper feliz. Porque ya. El sueño se hizo realidad. 2 veces. Uh-huh. Segunda edición y tercera edición. ¿Y cómo te sientes escribir parte de tu historia? Para que inspires a otros a que escriban. Sí, para como que. ¿Cómo se da? Para que pierdan el miedo. De que no solamente tiene que ser de. No sé. Habla en inglés. ¿Puedes decirlo en inglés? Sí, feliz. Okay. Olga, dinos algo que está live. Hola, buenas. ¿Cómo te sientes de haber escrito otra vez por tercera vez? O sea, la tercera edición, escribir parte de tu historia para otros que entiendan que no es la única historia la tuya, sino que todo el mundo tiene una historia. Estoy muy emocionada, muy agradecida porque este año vimos mucha gente entrar con nosotros y pues sabemos que dejamos el club en buenas manos y que va a seguir creciendo y que me veo algún punto lleguemos a todo Estados Unidos y que sea el punto, pero muy agradecida con todo y pues con las oportunidades que nos dan también. Danieli, say something. Well, in English or Spanish. Okay, bueno, pues más en español. Uh-huh. Bueno, pues estoy muy agradecida porque. Okay. Estoy muy agradecida y esto es muy emocionante para creo que todos, porque es nuestra segunda edición y pues ya es como, ya somos autores nuevamente, pero ahora como experiencia y ahora estamos literalmente siendo mentores de pues otros niños y eso pues motiva mucho porque ya nos da un poco de liderazgo, lo cual nos va a ayudar mucho en el futuro y ahora en este camino hacia la universidad. Y agradezco a Mr. Hernández una y mil veces porque nos dio la oportunidad. Y pues todos estamos muy agradecidos con él. Y esto fue una oportunidad muy grande. Y pues, queremos llamar la atención de todos los jóvenes para que sean parte de este gran proyecto que pues, no solamente se queda aquí, sino se sigue expandiendo y va a ser algo muy emocionante a nivel de los Estados Unidos. Queremos que se siga expandiendo, no solamente aquí. Y gracias a Dios también, porque nos ha permitido llevar esta misión a cabo, por decirlo así, llamarla así. Y pues estoy muy agradecida por la oportunidad y por las bendiciones y esta nueva edición. ¿Y qué tienen que decirle a estudiantes que quizás no están en ningún lugar? Que quizás piensan que su historia no vale. Que tienes que decir a los estudiantes de lo que es la historia, que no solamente es tu historia, sino que todos tenemos una historia con que otras personas se pueden identificar. Sí. Yo digo que una vez se siente que uno no es parte de nada, o que uno
a poner que pues, este club es para mí o así. Y no, no es así, porque en todos lados hay oportunidades para cada persona, con cada cosa que le guste. Y yo digo que cada persona tiene su historia. Y cada historia es distinta, y cada historia llama la atención a cada grupo de personas distintamente. Y como digo, cada historia tiene su parte de la cual inspira. Y sabemos que nadie es igual. Y todos se inspiran de distintas maneras, y todo tiene su ¿cómo podemos llamar esto? Como su chispita, que pues hace, te identifica. Y pues yo digo que exhorto a todos esos estudiantes que no se han unido a ningún club, nada por el estilo, que tomen esa acción y que pues sean parte de algo, porque se les va a servir mucho. Me falta la Yive. Dígame, ¿qué pasó? La Yive, que tienen que decirnos cómo te sientes de estar en la tercera edición de Coming to America, a los demás estudiantes, a las personas, de que no solamente está una historia de una persona, sino que todos se pueden identificar y entiendan que cada persona tiene una historia, todos tenemos una historia que contar. Eso es verdad, yo me siento súper emocionada. Ahorita una de mis compañeras me preguntaba, ay, pero si tienes ya un primer libro, ¿por qué tanta emoción? Pues porque son más oportunidades. O sea, mientras más puertas se abran, más oportunidades tú tienes. Y esto es como una puerta que se abre así para poder tener más oportunidades y ser mejor en la vida. Y de verdad que esto es una historia para que todo el mundo se identifique. Es una historia única, pero que todo el mundo se puede. Hola, mamá. ¿Quién quiere que se lo pida? Hola, mamita. Te quiero, te amo y te adoro. Mira, ya lo tengo. ¿Y qué tienen que decirle a otros estudiantes que quizás no están en ningún club, que pertenezcan a algún club, que sea, que pueden ser de bendición y de beneficio para otros estudiantes que quizás no están en ningún club? Bueno, pues si no están en ningún club, vayan a unirse a uno, porque eso, aparte de que se va a ver bonito en un resumen o algo así, pues va a ayudarle a ver puertas como en tu América lo ha hecho para mí y para muchos de nosotros, que nos ha abierto puertas para muchas cosas en la vida, y de verdad que es una bendición. Gracias, David. Gracias. Nadie se da cuenta, porque todos son de estas. Entonces, chiquitos, hacen de pie. Quiero entrevistar a esta que está por aquí. Pásame. ¿Cuál es tu nombre? Liliana Nasser. Lilian, ¿qué tienes que decir de esta experiencia de ser parte de editor, autora del libro Coming to America en esta tercera edición? Pues la verdad es una emoción muy grande, fue una experiencia muy bonita, llevó trabajo y tuvimos momentos muy lindos, compartimos juntos. Y la verdad es una gran emoción tener este libro. Y que tienes que decir, aparte de tu historia, inspirar a otros a que escriban su historia, porque se puede identificar a otras personas con su historia. Claro, pueden leer tus historias y muchas personas se pueden sentir identificadas, pueden llegar a inspirar, y pues es una buena forma de cómo expresar tu historia escribiendo. Ok, gracias, mucho éxito. Gracias. Nosotros, yo me creo en mi casa. Creo que no tengo nada. Así que, hasta pronto.